Y en las Chivas, respira, ya decía Minela, el técnico Víctor Manuel Bucetich, luego de la victoria de su equipo, 2-1 frente al Necaxa. El Conejo Brizuela había adelantado a las Chivas al minuto 43 con esta anotación, con un buen disparo cruzado, pero después al 52 Luis García emparejó el marcador con este buen disparo de larga distancia que tras un bote se le metió en el arco que defendía Raúl Gudiño. Y ya al 102, ya en muchísimo tiempo de competición, Ángel Saldívar anotó el penal que había fallado, el árbitro lo repitió, por lo que el arquero Luis Malagón se había adelantado, y bueno, así ganaron las Chivas. Al minuto 19 el Necaxa falló un penal a favor, pues lo falló Alejandro Sendejas. Chivas, su segundo triunfo apenas del torneo, primero en casa, y bueno, llega a 9 puntos, Necaxa se queda con las mismas 9 unidades, y bueno, así reaccionó el famoso Rey Midas Bucetich luego de esta agónica victoria de su equipo. Bueno, lo que me genera es seguridad y confianza por parte de los jugadores, del cuerpo técnico y de la directiva, que se ha hecho un trabajo y ahí va poco a poco, a pesar de ciertas circunstancias, en fin. Pero yo considero que vamos en un camino que vamos a crecer y que tenemos la confianza para poder sacar los resultados de una forma más contundente. Hoy era fundamental ganar, se hizo de esa manera. El trabajo táctico de ellos y el trabajo táctico de nosotros se disputó todo el partido, así es que jugamos contra un gran rival.